Muy buenos días, comenzamos esta semana un poquito más corta de lo habitual después de el Puente del Pilar y la festividad de San Dionisio aquí en nuestra ciudad. Y hacemos o comenzamos esta semana inaugurando una sección que ya teníamos la temporada pasada y que a partir de esta semana retomamos, que es nuestra sección del voluntariado. En la jornada de hoy vamos a hablar del voluntariado que realizan organizaciones como por ejemplo AFEMEC. El pasado día 10 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y vamos a empezar con la labor de voluntariado que se puede realizar en esta organización que, bueno, pues entre sus esfuerzos está dirigido a promover y apoyar a todas aquellas personas y aquellas medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, sus familiares y sus cuidadores. Este viernes se van a entregar los premios, los galardones que cada año entrega la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de nuestra ciudad. Esas medallas de oro que entregan tanto a un colectivo como a personas individuales por la trayectoria que han realizado, que han llevado a cabo durante bueno, pues su etapa personal o su etapa profesional. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación, con la Asociación Santo Ángel de Jerez, con Antonio Padillo, para que nos cuente, bueno, pues quiénes van a ser los galardonados en esta edición que se ha atrasado. Normalmente se entregan en el mes de junio y este año, pues con motivo de la pandemia, pues se van a entregar este próximo viernes en los claustros de Santo Domingo. Y a partir de este viernes se vuelve a recuperar o se recupera toda la actividad ferial en la institución ferial de la provincia de Cádiz, en IFECA. Ya saben ustedes que durante todos estos últimos meses de pandemia se ha estado dedicando este espacio para la vacunación masiva. Ya a partir de este fin de semana retoma su actividad comercial y lo hace con una de las principales ferias que tiene esta provincia y que tiene nuestra ciudad, como es Bodasur. Tanto el 15, 16 como el 17 de octubre se celebra en estas instalaciones una nueva edición de Bodasur. Vamos a preguntarles a sus organizadores bueno, cómo va la inscripción de parejas y también la participación de empresas que cada año se dan cita durante este fin de semana en la institución ferial. Bueno, ya saben ustedes que el proyecto de la nueva ley de la vivienda pues está en pleno debate. Hoy vamos a hablar con responsables y con expertos en la materia del inmueble sobre qué opinan del contenido de esta nueva ley de vivienda. Entre otras cosas, pues limitan el precio de los alquileres, también esa ayuda de 250 euros a los jóvenes para el alquiler y así promover la emancipación de los mismos. Lo vamos a abordar con JICA, que por cierto ha celebrado elecciones y estrena nueva junta directiva. Y vamos a finalizar el programa hablándoles de música, en concreto de un ciclo que va a organizar Musicry. Es un ciclo de cine, de jazz y flamenco. Se llama Músicas con Historia. Se inaugura la primera de las citas este sábado día 16 en los claustros de Santo Domingo, donde las bandas sonoras de las películas van a ser protagonistas de esta cita. Después vendrá el jazz el próximo mes de noviembre y en diciembre será el turno del flamenco y además en un ciclo, en un concierto dirigido más para los más pequeños de la casa. Hablaremos también con una de las responsables de Musicry. Y sin más, comenzamos este espacio del voluntariado hablando de la labor que realizan las personas que quieren hacer algo por otras, que quieren hacer algo por los demás en esta organización, en AFEMEC, como hemos apuntado al inicio del programa. Para hablarnos de ello, nos acompaña ya Patricia Bernal, voluntaria de AFEMEC, aunque ya va el responsable del voluntariado en AFEMEC. Uh-huh. Patricia, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, el pasado día 10 ya vamos a coger el hilo de esa celebración del Día Mundial de la Salud. Vimos cómo se inauguraba de verde, se iluminaba de verde algunos espacios en la provincia de Cádiz y se ponían durante estos días pues,
mesas informativas, también hubo reuniones con responsables políticos de nuestra comunidad autónoma, un poco para visibilizar toda la labor que se realiza por parte de diferentes organizaciones, como por ejemplo AFEMEN, ¿no?, que ayuda a las personas con algún tipo de enfermedad mental, a sus familiares y a sus cuidadores, ¿no? Pues sí, la verdad es que este año estamos gratamente sorprendidos porque la acogida por parte de los medios de comunicación y por las autoridades políticas ha sido brutal, la verdad. No nos han parado de llegar enlaces de medios digitales, de medios como vosotros. Vamos, el apoyo de vosotros lo hemos tenido siempre, esa es la verdad, pero ha sido horrible en la sierra, en las Andas, en la zona bahía. Ha habido una cobertura mediática interesantísima para nosotros porque uno de nuestros problemas es el estigma, ¿no? Uh-huh. Y hablar con naturalidad de este tipo de problemas es lo que hace que se vayan eliminando esas ideas erróneas y todos esos prejuicios que hay alrededor de la enfermedad mental, ¿no? ¿Esos estigmas también lo notáis vosotros a la hora de recibir personal voluntario en la asociación, que a lo mejor recibís menos propuestas o menos oferta que quizás otras organizaciones? Yo creo que sí, que eso se nota. A nosotros nos llega un perfil de voluntariado muy particular. De hecho, cuando nos llegan no, pero luego descubrimos que por un tema personal o profesional siempre hay una inquietud diferente al voluntario que va a Cáritas o a otro tipo de organizaciones, o porque le toca de alguna forma, porque ha tenido un familiar, o porque tienen una inquietud, curiosidad profesional y uh-huh. la mente más abierta que otra gente, porque realmente esto es cuestión de que se tienen muchísimos prejuicios, muchísimos problemas de sobre todo. No quiero decir, los medios de comunicación es algo más histórico, sí, más cultural de lo que es esto en realidad, y la inquietud que pueden tener algunas personas por conocer la realidad, sea por el motivo que sea, sea por adquirir experiencia profesional, sea porque ha tenido algún familiar o tiene y realmente quiere saber, pero a lo mejor no te enteras. Nosotros no nos enteramos de que hay algo por ahí hasta pasado un tiempo y que la persona coge confianza, pero bueno, nos da igual. Pero realmente es más complicado porque claro, nuestro colectivo no genera ternura, no genera realmente más rechazo, entre comillas, que otra cosa, por la falta de información que hay alrededor de todo esto, y la poca información que hay suele ser negativa, ¿no? Quizás a partir de ahora eso evolucione hacia otra dirección, debido a que la pandemia, entre otras cuestiones, ha puesto en boga o ha visibilizado mucho más que los problemas de salud mental lo podemos tener cualquiera, que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Incluso el confinamiento y todo ha hecho que muchas más personas pues sean diagnosticadas o hayan asumido y comentado públicamente que tienen un problema de salud mental. Yo creo que todos hemos pasado por malas rachas en este confinamiento, por momentos, y es verdad que al principio sí, nosotros siempre habíamos dicho, bueno, pues nuestro colectivo está dando un ejemplo, ¿no?, de fortaleza, uh-huh. de que estamos cohesionados, todas las actividades las hicimos a través de videollamadas, de atender a los usuarios por teléfono, estaban bastante contenidos y sostenidos, ¿no? Pero me he dado cuenta que ahora no, que ahora está cayendo más gente ahora. Es verdad que la quinta ola va a ser este tema de salud mental, sí, porque la gente nos hemos quedado, y me incluyo, muy tocada por todas estas circunstancias, sí, que ha sido muy fuerte. Creo que no nos damos cuenta todavía de en qué circunstancias hemos estado, ¿no? Aislados, con miedo, sufriendo mucho miedo. Yo creo que no sufriendo tanto miedo como en mucho tiempo, durante mucho tiempo, ¿no? Y esa tensión acumulada pues aflora, y está aflorando ahora, porque realmente nosotros los primeros meses de pandemia nos alegrábamos de poder manifestar que estábamos bien, de que nuestros usuarios estaban bien, de que todo estaba contenido, sostenido, pero es verdad que ahora mismo recibimos mínimo 3 o 4 llamadas diarias con personas con situaciones muy graves, sí, y muy de urgencia. Hemos recibido siempre llamadas de asesoramiento para ubicar en recursos, para qué tengo que hacer, para adelantar una cita, para dónde voy, para dónde tiro, en qué me podéis ayudar, apoyo emocional sobre todo, pero ahora es situaciones de urgencia de gente muy, muy mal, que está muy mal y no sabe para dónde tirar, y gente con ideaciones ya suicidas porque uh-huh. no puede soportar la tensión, la angustia. La verdad es que sí que se está notando bastante, y no solo nosotros, esto a nivel andaluz, vamos, claro, y nacional. Bueno, de hecho, una de las principales reivindicaciones es que haya una mayor apuesta por profesionales dentro del sistema de salud pública para tratar cualquier problemática o cualquier enfermedad mental, que estamos en España muy por debajo de la media europea y en Andalucía muy por debajo también de España. Vamos a hablar del voluntariado, sí, que para sí. eso estamos aquí. Sí.
en el momento que os llegan personas interesadas en, bueno, pues, dedicar su tiempo en participar en los proyectos, en los talleres o echar una mano en AFEMEN, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienen que tener algún tipo de preparación o formación previa que les permita, pues, o le facilite esa labor de voluntariado dentro de la organización? En principio ninguna, porque nosotros a la persona le sacamos seguramente algo que puede aportar que no necesite ninguna formación específica profesional, ni mucho menos. Realmente, como uno de nuestros mayores problemas, el estigma, el hecho de que estén allí con los usuarios en el centro, manteniendo conversaciones normales, haciendo alguna actividad de ocio. Nosotros nos dedicamos al ocio y el tiempo libre. Nosotros no trabajamos, sí tenemos el taller de restauración de mueble y carpintería, que es un tema ocupacional, pero sobre todo somos especialistas en que las personas recuperen su vida y normalicen su vida después de los primeros años de enfermedad, que son duros, que se encuentran aislados socialmente, que han sufrido mucho tanto ellos como sus familiares. Entonces trabajamos, AFEMEN se convierte como en su segunda casa y una recuperación de una vida más normalizada, ¿no? Una vuelta a un contexto de amistades, una vuelta a salir, entrar, ir al cine. Los voluntarios son muy importantes en eso. ¿Por qué? Porque son gente evidentemente normales. Entonces los usuarios se sienten cómodos rodeados de personas que no tienen ninguna enfermedad mental, y al final AFEMEN se puede convertir en un puente a la normalización, porque AFEMEN no es, o sea, el ambiente es muy normalizador. Sí. Cualquiera que se pueda pasar por allí, pues se siente agradable, se siente acogido, el que quiera participar en las actividades que se proponen. Que no se siente señalado por ese estigma, claro, claro. Ni contribuye a un complejo que pueda tener a la hora de empezar a sociabilizarse, ¿no?, con el resto de la sociedad. Claro, claro. Es, digamos, el nido, ¿no?, donde empieza a normalizar su día a día. Y claro, cualquier voluntario que venga a estar allí con nosotros no necesita ninguna formación, sino venir con la mente abierta, venir a ver, quiero conocer realmente cuál es esta realidad, y además la voy a transmitir. Por eso te hablaba antes de la gente joven, nos vienen voluntarios también a través del plan de voluntariado de la UCA, a través de un curso anual que tenemos nosotros. Por eso te decía, no nos hace falta que se formen, porque luego también nosotros nos encargamos de formarlos. Sí, dais unas nociones, ¿no?, a la hora de cómo pues, realizar la labor que tengan que hacer. A ellos también se les da en las acogidas un poco de nociones sobre, bueno, en qué consiste una esquizofrenia, en los síntomas positivos y negativos de la enfermedad, en cómo evoluciona. También les preguntamos un poco qué saben ellos de esto, les intentamos quitar los prejuicios y las ideas erróneas que traigan, los miedos. Normalmente cuando vienen es porque ya eso está un poquito superado, si no, no vendrían. Claro. Pero aún así les intentamos aclarar dudas. Luego les hacemos la acogida, una serie de documentos que tienen que firmar, y si se comprometen a venir con cierta regularidad, le damos de alta en un seguro y forman parte ya del equipo. ¿Y cuál es la labor que realizas? Dicho que dedicáis al tema del ocio y del tiempo libre. ¿Qué tipo de actividades? ¿Ir al cine, has comentado? Sí, bueno, allí hay una serie de actividades, sobre todo deportivas, de estimulación cognitiva también. Piensa que mucho, ya menos, afortunadamente, la enfermedad mental y los tratamientos han avanzado mucho, y la persona que padece una enfermedad mental y que enferma ahora no evoluciona tan mal como antes. La persona con enfermedad mental antes se deterioraba mucho más a nivel cognitivo, a nivel de deterioro en las habilidades de comunicación. Ahora no. Ahora una persona, tú y yo podemos enfermar, y si nos dejamos tratar, porque evolucionemos así, porque la evolución de la enfermedad no solo depende de la propia evolución, sino de la cultura, de nuestra propia personalidad, de las herramientas fuertes, que los rasgos de personalidad que tengamos, ¿no? Eso marca también la evolución. Y ya no te encuentras a personas que se le nota tanto, ¿no? Cualquier persona que te encuentres por la calle con un aspecto totalmente normal puede estar padeciendo una enfermedad mental grave. Entonces, las actividades son una excusa, porque tiene que haber una planificación de actividades y un llamamiento a la gente a venir, pero realmente es, hay gente que llega allí y lo que viene es a echar un cafelito con un compañero allí en el patio, al solito. Pero bueno, son actividades de eso, un tallercito de informática, la estimulación cognitiva. Tenemos los jueves por la tarde, que tiene mucha afluencia, un grupo de autoayuda. Viene un voluntario psicólogo que perteneció a un equipo de orientación educativa en un instituto, ya está jubilado, y tiene muchísimo éxito ese taller, porque es grupo de autoayuda, y claro, los chavales, se genera un ambiente para los chavales poder hablar, claro, de muy manera cómodo, de confianza. Ahí está. Entonces ese taller está teniendo una labor muy importante desde hace ya muchos años, además, un taller bastante emblemático. Está el taller de restauración de muebles y carpintería, que es un tema ya más ocupacional, con sus horarios, y luego hay voluntarios que vienen a colaborar en lo que queramos, y que los llamamos y los utilizamos en las oficinas, porque tenemos un trabajo brutal. Somos 5 técnicos para una provincia entera, 13 delegaciones, y hay veces que en un Día Mundial de la Salud Mental, o cuando se nos va de las manos,
porque hay extras en la asociación, sí, pues también tiramos de ellos. Sí, es decir, que no se busca un único perfil de persona voluntaria, sino que a lo mejor, pues, porque muchas veces, o antes estábamos comentando, que gracias al programa de voluntariado de la UCA y el convenio que tenéis aparte a FEMEN con la Universidad de Cádiz, muchos son estudiantes que están estudiando una disciplina y le viene bien también para después introducirse en el mundo laboral, pues realizar actividades de voluntariado en diferentes organizaciones, en este caso una puede ser AFEMEN, con lo cual facilita la labor profesional, pero también puede ser de otra disciplina o de otra titulación que nada tenga que ver con la labor específica, pero que también puede echar una mano, ¿no? Hombre, como pues has claro, comentado el tema de oficina, administración. Claro, 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 y bueno, y estar con ellos. El hecho de estar con ellos, y eso lo podemos hacer cualquiera, uh-huh, ya normaliza su situación. Es más, este tipo de voluntarios jóvenes que vienen a porque necesitan un poco de experiencia, conocer un colectivo o porque necesitan los créditos que le da la universidad, yo siempre digo que es totalmente lícito porque a mí me da igual la motivación, porque además es temporal. Estos voluntarios son temporales porque están iniciando su vida profesional, terminando carreras, muchos no son ni de aquí, uh-huh, o de la localidad donde están haciendo el voluntariado y acaban despegando y yéndose porque es lo lógico, porque están arrancando y no pueden permanecer a lo largo del tiempo vinculados de gratis a ninguna entidad porque tienen que buscarse la vida, ¿no? Pero da igual, porque vienen con tanta ilusión, con tantas ganas, con tanto dinamismo, inyectan tanta energía no solo a los usuarios, sino también a nosotros. Gente preparada y con ganas, hay de todo, ¿no? Pero en general viene gente con muchas ganas. Así que tanto el perfil de gente que tiene tiempo libre y quiere colaborar, como el de gente joven, que aunque sepas tú que es temporal, viene con ganas, nosotros lo aprovechamos. Y nos viene genial porque nuestro mayor problema es sensibilizar. Y todo el que viene con ganas y con la mente abierta y luego va comunicando un poco su experiencia, sí, a otro, es lo más importante. Se requiere un compromiso de participación. A lo mejor hay alguien que dice, yo no tengo muy poco tiempo, tengo una hora a la semana quizás. ¿Podría o no? ¿O tiene que tener una regularidad mayor? Podría, podría. Nosotros cualquier cosa, porque además muchas veces no viene definido qué va a hacer, pero el hecho de estar con el monitor y estar ese día echándole una mano al monitor, sí coge confianza con el grupo y lleva el taller de turno de ese día, que toque, un taller de estimulación cognitiva que a lo mejor supone hacer una serie de ejercicios con ellos, uh-huh, básicos, y esa persona lo puede hacer, pues el monitor está preparando otras actividades a lo mejor para el día siguiente, porque es que somos muy pocos para muchas personas, entonces el hecho de estar ahí y que nosotros le podamos decir, échame una mano en esto, échame una mano, o ponte con este usuario que tiene más dificultad y que el monitor, que es uno para 15, no se puede poner porque tiene 15. Claro. Entonces a lo mejor le puede pedir a esa persona que se siente con ella, ayudarle a hacer la actividad de estimulación cognitiva que toque ese día. Uh-huh. Imaginación le echamos toda. Cualquiera puede hacer seguro una buena labor. Y pueden presentar aportaciones también, sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, por supuesto, siempre se lo decimos. Cualquier actividad, sobre todo cuando viene gente preparada o que acaba de terminar una carrera o está en ello, cualquier taller que se te ocurra de habilidades sociales, de estimulación cognitiva concretamente, o taller de hábitos de vida saludable, se te da bien el maquillaje y quieres hacer con el grupito de mujeres un taller de maquillaje, pues cualquier cosa, vamos. Patricia, otro de los programas que tenéis es el vacacional. En ese sentido también participan los voluntarios a la hora de, bueno, porque organizáis días o de vacaciones o no sé si llamarlo un campamento como tal, para que, bueno, pues los usuarios puedan realizar, estar unos días o estar un tiempo realizando actividades de verano, de vacaciones, y así también ayudar un poco a las familias, ¿no? Pues sí, también ahí tiramos mucho de voluntarios, porque como te digo, en las 13 delegaciones tenemos un monitor de referencia con el grupo y la ratio es 5-1. Cuando el grupo tienen más de 5, tenemos que buscar algún voluntario que vaya. Claro. Y bueno, todo eso está totalmente regularizado, tiene que estar dado de alta, con su seguro pagado, todo en condiciones para poder participar. Si no lo necesitamos para viajar, que se lleva, yo siempre lo digo, no está pagado, pero realmente se van 8 días de viaje a una Asturias, a un Málaga, de gratis, que está muy bien, por otra parte. Pero si no es ahí, lo necesitamos para que esté sustituyendo al monitor mientras está de viaje. Claro. Hay veces, uh-huh, cuando se puede, que incluso se hace contratos, que es que hay, no te digo que nosotros seamos una fuente de empleo brutal, pero sí que hay veces que a los voluntarios que pasan y tenemos oportunidad o necesidad de contratar, si ha hecho una no buena labor, de manera puntual se le acaba haciendo algún contratillo, alguno. O sea que también, oye, pues, sí, puede sí, tener y certificamos la colaboración, certificamos los voluntariados, todo eso sirve para el currículum. ¿Cuál es la evolución de los voluntarios en este caso? Tú que llevas bueno, pues muchos años ahí en AFEMEN, desde que ellos llegan hasta que ya empiezan a realizar la labor de voluntario, ¿cuál es la evolución de ellos?
La evolución suele ser rápida y bien, porque como te digo, nosotros no llevamos actividades muy especializadas. Pero me refiero a lo mejor en su comportamiento o la impresión que ellos o el concepto que tenían con respecto a personas que tuviesen algún problema de salud mental. Bueno, yo habría que preguntarles a ellos, pero a mí la impresión es que se van muy, muy contentos con un poco las estructuras mentales que traían totalmente cambiadas, como las cambié yo hace 20 años. Uh-huh. A mí luego me enfermó una prima y me dio un poco unas cuantas me di cuenta de una realidad, pero yo también empecé a trabajar en AFEMEN porque tenía muchas inquietudes profesionales, pero no sabía nada de esto. Lo que sabía era malo. Claro. Los estigmas, ¿no?, que tenemos. Es tremendo cómo te das cuenta del daño que se hace a las personas por los prejuicios que tenemos y que no tiene nada que ver a lo que tenemos en la cabeza previo a conocerlo, a lo que es la realidad de una esquizofrenia. Es que nada que ver. Es que la esquizofrenia hoy por hoy, a pesar de lo que la gente pueda creer, es la enfermedad mental más abordable, más tratada, que mejor evoluciona por los avances en la medicina. Y hay otro tipo de trastornos emergentes, como los trastornos de personalidad, que son de más difícil abordaje a nivel terapéutico clínico, a nivel de incorporación a recursos, que una esquizofrenia o un trastorno bipolar, que están ya muy, muy trabajados por parte de los profesionales, por parte de organizaciones como la nuestra. Hoy la día, normalización de la vida de estas personas, pues es mucho más factible que antes. Hombre, sí, claro que sí, claro que sí. Ya te digo que hay otro tipo de patologías mucho más difícil abordaje, lo que comentabas antes, otro tipo de enfermedades que se han dado respuesta con pastillas desde los médicos de primaria, con toda su mejor intención, pero no son los especialistas. Uh-huh. Ahí tenía que haber un equipo de psicólogos que frene pues un duelo, la muerte de un familiar cercano, uh-huh, una separación, una muerte de un familiar muy cercano y muy querido. Eso se frena con un buen psicólogo en primaria, y no poniéndote de pastillas hasta aquí, cronificando una situación que forma parte de la vida y que son malas rachas que pasamos todos y que podemos superar cuando hay un buen profesional que nos acompaña. Ahora, si el médico de cabecera, dentro de su mejor intención, porque está hasta aquí, no se puede sentar a hablar con nosotros, nos manda pastillas para dormir, eso ni se supera, ni la persona se recupera y lo sigue teniendo dentro durante mucho tiempo. Y si tiene ahí brotarse de cualquier otra patología más grave, pues es el momento, porque es como el desencadenante, ¿no? Uh-huh. Eso es súper importante, eso de la psicología en primaria es fundamental que se haga ya de ya. Bueno, Patricia, ya para finalizar, ¿qué es lo que le podemos decir a la gente que nos está viendo y que quiere participar y formar parte de la familia del voluntariado de AFEMEN? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Hacia dónde tienen que dirigirse? Pues solo se tiene que pasar o llamar y concertar una cita, porque nosotros siempre estamos de mucho trabajo. Yo, por ejemplo, que coordino la provincia entera y el programa en los centros penitenciarios, mínimo 2-3 días no estoy en la oficina. Yo y mi compañera y yo lo llevamos, pero lo ideal es que se llame por teléfono o que se pase, y si tenemos hueco, en ese momento se le hace una acogida, pero lo ideal es que vaya con cita, porque nosotros ya le hacemos una acogida mejor. Le dedicamos un tiempo, la media hora que necesite, le enseñamos el centro, le explicamos a qué nos dedicamos, esta información básica sobre la enfermedad que muchos no traen, pero que genera la mayor inquietud así, uh-huh, en los inicios, ¿no? Es mejor así. El teléfono de Jerez es el 956-33-30-68. De Jerez y de la provincia. Y de la provincia, vale. Porque es la sede central de la asociación, la gente de Jerez no, o sea, cada delegación tiene su teléfono, sí, pero el teléfono es un monitor haciendo actividades con los usuarios. Lo ideal es que a los voluntarios les hagamos la acogida al equipo técnico provincial, uh-huh, sí, y a partir de ahí empieza a colaborar con el monitor. Aunque la vía puede ser de cualquier tipo, pueden ir a un voluntario en Villamartín, acercarse al centro de Villamartín, la monitora le hace un poco la acogida, nos lo comunica a nosotros y a nosotros le hacemos el procedimiento formal. Pero realmente el que quiera colaborar en Jerez o en la provincia, es que esto me consta que lo verá mucha gente, sí, solo tiene que ir al centro de AFEMEN o llamar por teléfono a ese teléfono que has dado. 956-33-30-68. Eso es. Patricia, muchas gracias. Gracias. Por habernos acompañado. Muchas gracias. Y animamos a todas aquellas personas que tengan un hueco y que quieran hacer algo por los demás, pues que AFEMEN es una de las organizaciones en las que se puede hacer ese voluntariado y además que tanto lo necesitan. Gracias. Gracias, buenos días. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Tenemos que hablar de los premios que cada año otorga la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional. Vamos a hablar de Bodasur. Vamos a analizar con el sector qué opina sobre la nueva ley de la vivienda. Bueno, y música y más cosas que tenemos este miércoles preparadas para ustedes. Todo esto en unos minutos, a la vuelta.